Bueno, continuando con la diapositiva, en la aparición de la máquina de vapor en el ferrocarril y en el barco a vapor que mejoraron las comunicaciones. La aplicación de la máquina de vapor en la industria logró la aparición de grandes fábricas en las ciudades. Las chimeneas, expulsando humo de las calderas, era símbolo de progreso, tal como se ven en esta figura. La lucha de los sindicatos empiezan a mejorar las condiciones laborales. En esta imagen ya no se ve esa fábrica totalmente hacinada, sin iluminación ni ventilación, sino que empiezan a incorporar en las áreas de trabajo mejor circulación de aire y luz natural para el trabajo diario. Las causas y efectos de la revolución industrial, podemos ver las causas políticas que generan estabilidad. En las causas sociales, auge de la burguesía, económica de la revolución agraria y el desarrollo comercial, tecnología, nuevos inventos, cultura, ilustración y liberalismo, que ya lo hablamos en el video anterior. La parte del desarrollo fue demográfico, agrícola, tecnológico, económico e industrial. Con sus consecuencias, demográfica, una nueva estructura de la población, la parte social, sociedades de clases, divididas por los tipos de trabajo y la remuneración de sus trabajos. Tecnológicos, aparecen muchos y nuevos inventos. Económicos, nueva organización empresarial. Político, colonialismo e imperialismo. O sea, todos los países costeros de Europa, como Inglaterra, Francia, Portugal, salen a reconquistar territorios. Algunos perdidos, otros nuevos, en América, en África, en zona de la India, Australia, por todo el mundo. Y la segunda fase de esta industrialización es el gran capitalismo. En este dibujo, en estos cinco dibujos, después los van a ver ustedes detenidamente, pueden ver cómo en 40 años, desde 1840, a 1880, la transformación que tuvo las vías férreas en todo el territorio europeo, naciendo en Inglaterra, trasladándose de Inglaterra a Francia y norte de Europa, Alemania, y vemos cómo ya en 1880 Europa estaba toda conectada por el ferrocarril. El ferrocarril se expandió, como les dije, en toda Europa. La mejora de locomotoras bajaron los tiempos de comunicación de traslado de un punto a otro y la explotación de minas de hierro y carbón mejoraron la calidad de los aceros. Aparecieron estas nuevas tipologías arquitectónicas, eran obras de ingeniería de grandes luces, tal como se ven en estas imágenes, todo trabajado con el acero, ¿no? Podemos rescatar esta obra, ¿no? Este puente. No sé si más o menos interpretan la fecha de este puente en números romanos, que servía para cruzar el río y por arriba pasaba el transporte de carretas en ese momento. Este puente se hizo en 1700. 79. Imagínense ustedes que nosotros recién en 1812 se produce nuestra Revolución de Mayo y ya en esta Europa este era el tipo de obras y construcciones que tenía. Como emblema de esta segunda etapa de la Revolución Industrial aparece la ultra conocida Torre Eiffel de París. Esta obra fue un concurso que, bueno, acá explica bastante bien cómo se llevó adelante, pero fue construida con el objetivo de que luego se la pueda desarmar después de la feria de los 100 años de la Revolución Francesa. Pero viendo el impacto que tuvo en la ciudad, se decidió dejarla y hoy es símbolo de un país, ¿no? O sea, una obra, un hito que se transforma
el símbolo de un lugar. Otro punto de la segunda revolución industrial es esta cinta de trabajo, ¿no? Que genera por en la tabla, en la cinta de montaje. Esto acelera el trabajo. Otra vez la máquina empieza a reemplazar al hombre, tiene mano de obra calificada. No sé si, bueno, saben cómo funciona una cinta de montaje. Empieza con pequeñas partes y mientras se va transportando el producto sobre la cinta, le van incorporando las otras partes para que al final del recorrido quede terminado el producto. Ford fue el primero en llevar adelante este sistema de industrialización. Acá tenemos una tablita comparativa que también se las dejo para que lo analicen ustedes de modo particular. La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial y los puntos en comunes, ¿no? La fuente de energía, los sectores, los metales, la comunicación, el transporte, la organización empresarial y la organización laboral. Si vemos la ciencia y la tecnología en esta segunda etapa de la revolución industrial, podemos destacar a Thomas Edison o Nikola Tesla, que cambiaron absolutamente el modo de las cosas, ¿no? Hasta antes era el vapor, ahora con la energía generada muchas veces por energía hidráulica, aparece la electricidad y la utilización de la electricidad no tan solo para iluminar, sino para las maquinarias, acelerándolas, siendo más eficientes que las máquinas a vapor y mucho más chicas en su tamaño. Esto también se lo voy a dejar para que lo vean de modo particular cada uno de ustedes. Entre una comparación con la primera y segunda revolución industrial, cómo influye el capitalismo en una y en otra, y el socialismo en estos dos periodos, ¿no? Con sus mayores representantes. Analizamos ya la situación urbana, cómo eran las viviendas. Las viviendas se diferenciaban de modo particular de acuerdo a jefes u obreros comunes. Esta es una imagen de cómo eran las fábricas, en estos sectores. Y fíjense cómo a la vuelta de las fábricas se ubicaban las viviendas, para que el operario no se demore en llegar o apenas salga de la fábrica, llegue a su casa y viceversa. O sea, la explotación obrera era bastante fuerte. Eran ciudades totalmente hacinadas. La burguesía empresarial empieza a diferenciarse de la clase trabajadora. Las consecuencias negativas de la revolución industrial tuvo una gran alteración en el medio ambiente. Se modificaron paisajes, ¿no? Tal como se ve en esta imagen. Es la misma imagen y miran la transformación de una y de otra. Producen contaminación ambiental con el dióxido y el monóxido de carbono en la atmósfera. Altera no tan solo el aire, sino que luego se genera basura y afectan los cursos de los ríos. Y la explotación intensiva, así tanto para generar suelo rural y transformarlo en urbano, también en este proceso de los multicultivos, en donde se saca toda la vegetación autóctona para nuevos sembradíos o nuevos lotes, depende la situación, y bueno, los grandes yacimientos mineros, ¿no? Tanto de gas, metal o petróleo. Si nos trasladamos a la Argentina en la revolución industrial,
Recién les mostraba el puente, ¿no? De 1779. Fíjense Buenos Aires cómo era en 1780. Vivían 38.000 personas, casi la población de Valle Viejo. Se ve en esta imagen donde era la zona urbana, la parte de la ciudad consolidada, y toda una periferia rural de quintas. Esto, lo que se ve en esta parte, es la dársena de la aduana y del puerto, ¿no? Ya van a ver cómo se transforma esto en la actualidad. Bueno, este es Buenos Aires de 1880. También, al igual que las ciudades europeas, tienen gran migración interna de personas del interior del país que se van a vivir a Buenos Aires, así como una gran migración externa, ¿no? Que vienen de esta Europa empobrecida, castigada por la revolución industrial. Muchos viajan a América a buscar su futuro. La famosa frase de hacerse la América. La gente salía de Europa a buscar riqueza en este continente. Este es el edificio de la aduana, que después se demuele y se transforma en lo que fue Plaza Colón. Esta es Casa Rosada. Y acá hay una imagen, ¿no? De Casa Rosada, lo que era el edificio de la aduana, y esto era Río, pero hoy es Puerto Madero, Madero Center y toda esta intervención urbana que tiene Buenos Aires al frente de Casa Rosada. Si nos vamos al interior de nuestro país, se vivía obviamente mucho más lento, llegaba estos procesos de revolución. Acá tenemos una imagen del centro de Salta de 1850, un casco rural de estancia de 1800, que es similar a cualquiera de lo que puede haber en nuestro interior. Y acá son imágenes de Londres, en Belén, que fue la primera ciudad que se fundó aquí en Catamarca. Quería mostrar estas imágenes. Estas imágenes son de un pueblito llamado Cordovita, que está antes de entrar a la ciudad de Tinogasta. Hoy es una ciudad totalmente abandonada, pero allá por fines de 1800, 1880, 1890, 1900, eran lugares de donde estaba la mayor economía de Catamarca. De Tinogasta es muy, muy famoso decir que está la calle de los gobernadores. En un tramo de ruta de 3 kilómetros nacieron y vivieron 5 gobernadores de Catamarca. Imagínense el apogeo que tenía esta zona en esa época de fines de 1800, principios de 1900. Y acá vemos las cosas de cómo se interviene de modo urbano en un sector. Esto es Inglaterra. Cómo se respeta la topografía del terreno, en donde más allá de que se construyen viviendas sociales, pero estas se adaptan al terreno. En contraposición de lo que pasó acá en Catamarca, con estas zonas de Valle Chico, fíjense cómo no hay ningún tipo de respeto en la naturaleza, se pasó topadora y se construyeron viviendas sociales totalmente aisladas del centro de la ciudad. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto terminamos este teórico de epistemología sobre el iluminismo, la revolución industrial, la revolución francesa y cómo afectó esa revolución en América, en Argentina y en particular en nuestra Catamarca. Muchas gracias.